La minga es muy importante, pues todos unidos salemos adelante, ¿no es cierto? Porque individual no se puede hacer, pero trabajando en minga o grupo, sí rendimos cualquier trabajo, sí lo logramos las metas que programamos. Bueno, nosotros hacemos mingas de repente comunales o individuales, pues nos tratamos de reunir con la gente y, o con los que se animan a agruparse al grupo, por ejemplo, en piqueadas, por ejemplo, en caminos, por ejemplo, en carreteras, por ejemplo, en nuestros deshiervos de papa o deshiervos de maíz. Nos unimos con la gente y pues hacemos una, como dice, una minga, una olla común que todos disfrutamos, que Dios bendice también cada hogar de nuestros alimentos. La amistad, como se dice en el tema social, todos nos unimos, nos damos la mano unos a los otros. De repente no nos pagamos así en dinero, pero sí nos pagamos de repente trabajos con trabajos, ¿no? Si es que mañana fuera una minga, programamos días antes ya, lo mingamos o nos reunimos, ¿sabes qué? Tal día necesito este apoyo, así es que quiero que me apoyes ya, muy bien. Y nosotros ya el siguiente día que se llega de la ejecución del trabajo, nosotros hacemos ya el caldo prácticamente en la mañana y a las 12 el almuerzo, invitamos los refrescos, la gaseosa y así sucesivamente se realiza la minga. Yo también venía aprendiendo desde mis abuelos, luego de mis padres y hoy tenemos nuestros hijos. Nosotros como padres también debemos animarlos en el tema social, que se unan, que nos unamos mientras Dios pues nos da la vida, ¿no? Haciéndolo unidos todo se puede y salimos de repente de muchas crisis o de la, como se dice también, de los trabajos que estamos haciendo todos, si lo podemos.